Bienvenido, raza 1, video pasa la etapa 1, el desafío limitado del guardián del bosque. Automático, claramente, siempre se va a subir el video. Vamos a utilizar rastreadora y prima donna. Vamos a meter varias formas si no puede pasarla. Claramente la etapa 1 siempre la da de la más fácil. No creo que haya mucha complicación, bro. Bueno, la llevamos poco a poco. A ver. Excelente, bro. Bueno, esta etapa a mí se me hace muy fácil, la del guardián de bosque, la verdad. Todas van a estar bien fáciles. Y claramente todas voy a subir en automático. Pero el pedo es que cuántas formas llegaría a subir. No sé si 3, 4, hasta 5 formas, bro. Para que no se le complique nada. Bueno, ahí estamos en la fase 1. Let's go. Para que tengas ese guardiancillo. Muchas lo tienen, pero si no lo tienen, algunas medallitas. No había hablado mucho porque andaba enfermo la garganta. Ya vamos a empezar a hablar otra vez macizo. Ya que mucha racita me preguntó por qué le está poniendo música a los videos, pues ya vamos a hablar, carnales. Es que también la raza a veces me dice, güey, pon pura música. Y pongo pura música. Y me dice, ay, qué onda, ya no habla, güey. Entiendo algunos suscriptores que dicen algo, lo dicen otra cosa, carnal. Bueno, pues ahora sí voy a hacer lo que yo haga, pero yo quiera, brother, pero vamos a hablar, bro. Porque anda enfermo nada más. Ese es el motivo número uno. Bueno. Ahí va claramente. Excelente. Muy bien. Muy bien, bro. A ver. Ok. Ok. Excelente. Ya así se pasa, carnal. Ya creo que ya no va a haber complicación. Pues así se pasa la etapa 1, el desafío limitado del guardián, bro. Vamos a pasarla de otra forma. Como te digo, vamos a poner varias formas también en manual. Pues sería una de las primeras. Desafío limitado en automático. Utilizar cuervo y prima donna. Recuerden que aquí van a estar todos los videos en auto, súper fácil. Quería decirle que a veces falla el algoritmo con este equipo. Claramente le vamos a poner varios para que no batalle. Mejor le pongo dos, tres formas en automático, por pues si se le complica este, porque a veces te pueden matar al cuervo. Y pues inténtale una, dos, tres veces. Pero recuerda dejar tu like, compartir, suscríbete, pero deja tu fucking like, bro. Bueno, ahí vamos bien. Excelente, bro. Muchísimo daño ahí. Ya cuando se empieza a complicarse en la fase 2. Todavía no, ahorita está tranquis, tranquis. A ver. Ok. Muy bien. Aquí empiezan a hacer un poco más daño al cuervo, pero eso es lo que vamos a tratar de que por eso utilizamos. Este es como dos curadores. Ya que este también la hace como para curar. Pero ahí se regenera la vida, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces fase 2, 3. Casi, bro. Ok, está cayendo el cuervo. Excelente. No era muy necesario, pero eso también hay un manual. Aquí ya es la fase 3, bro. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Va a empezar a recibir un poco más de daño los héroes. Más el cuervo, bro. Bueno, ahí se regeneró, por eso utilizamos prima donna. Y pues el que nos ayuda más con el poder es el cuervo, bro. Así que, ok, aquí este también nos ayuda un montón. Ok, ahí está el cuervo. El cuervo es el genio aquí, es chido. Ok, aquí va. Y pues ya nomás queda el jefe, güey. Viene siendo este. Ok, está el curador. Bueno, pues a cómo va, ya se va a pasar, bro. Y pues así se pasa, gente. Así se pasa la etapa 2, súper fácil y automático. Vamos a darle varias formas, no más esta. Ánimo. Otra vez el desafío limitado en automático. Vamos a utilizar la arrastradora, carroza y prima donna, parecido al equipo interior. Y pues vamos a ver qué ondas. De hecho, ya tengo varios automáticos, pero en otra emulador, ¿me entiendes?
Y pues como aquí dije, voy a sacar más automático a ver qué pasa. Porque todo el tiempo metemos mucho automático. Pues recuerda, por eso deja tu like, bro. Deja tu fucking like que se mire like, 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 like. Ánimo. Y podemos ir subiendo los videitos ahí, todos automáticos y fáciles. Que no falle mucho el algoritmo. Que se intente la primera. Pero como yo les digo, siempre va a ser más fácil manual. Pero ahí va a tener varios, 3, 4 automáticos, bro. Y el más refuerzos. Este equipo pues se defiende bien, ya que tiene bastante pegada, porque la rastreadora pues le hace daño a uno rápido. Además que salen muchos refuerzos, pero llega a un tope los refuerzos. No creas que están sale y sale muchísimo refuerzo, no, bro. Llega a su tope, son como unos 10 más o menos monstruos que salen y ya no te siguen saliendo más, bro. Cayendo, ya nos faltan como 6. Y se está regenerando bien, bro. Lo que pasa es que nomás se te hace que trace se atrase el héroe, porque cada quien está luchando uno por uno. Y eso es bueno porque a veces se carga más rápido los poderes de la prima donna, pues. Como ven, en casi toda la vida. Y no era necesario, ¿no? Si fuera sido manual. Por eso les digo que es más fácil manual todo el tiempo. Ok, está bien. Excelente, aquí se va a saber también porque ya sale un jefe. Aquí ya sale el jefe, salen dos jefes. Cuando muere este, sale otro jefe. Ok. Ahí vamos, ahí la llevamos. No me gusta mucho este panorama porque tiene muchísima diva el jefe y va a empezar a tirar un veneno. Pero a ver la prima donna si regenera al chingazo. ¿Está? Puede que a ti te hayan matado, por eso te digo que inténtale, güey. Va a salir, va a morir ese güey. Ahí tiró el último veneno. Excelente la rastreadora. Ahí va a salir otro. Más refuerzos. Aquí ya se empieza a complicar un poco porque esto ya hace un poquito más de daño que el otro. Y hay que tener cuidado, bro. Otros vivientes. Ok, la arrastradora no era necesario tirarlo ahí, se tenía que tirar a aquel güey. Ahí está la prima donna que está recibiendo bastante daño de un enemigo. Está excelente. Esperemos que se aturda el enemigo. Está haciendo bastante daño a la gorda. La otra gorda, ¿no? Porque hay dos gordillas aquí. Bueno, pues así se pasa, bro. Esta es una forma. Hay varias formas, como les digo. Y la forma más fácil. Deja tu like, compa. Deja tu like. Recuerda eso. Vamos, pues continuamos con el desafío limitado. Un automático. Vamos a utilizar el cuervo, la cara rosa y la prima donna, bro. Ya nos dan dos. Y pues posiblemente automático, bro. Como les digo, todo el tiempo aquí va a estar automático, no se les complique nada. Cuervo contra cuervo, claramente pues el cuervo tiene un poder, un daño muy muy brutal, bro. Unidad. A ver, ok. Ahí, excelente, excelente. Bien, bien. El cuervo nomás utiliza su poder, nos puede hacer mucho daño, bro. Pero por eso tenemos la cara rosa, pero ahí se regeneró lo bueno. Que cuando recibe mucho daño el cuervo, su poder se regenera más rápido. Hay que tener cuidado con eso. Si yo la paso, sí, usted también, bro. Recuerda dejar tu like. Compartir si puedes, suscríbete. Pero deja tu like todo el tiempo, carnal. Bueno, ahí va la cosa de la sirenita esta. Es que tiene un poder brutal. Pero esperemos que la prima donna trate de regenerar apenitas, bro. Bueno, va bien este equipo, se está comportando bien. Aquí se va a saber la realidad. Aquí ya son tres héroes, más el estafador que tiene un daño brutal. Prima donna no está cargando el poder, eso nos puede complicar lo último. Ahí quedaron los tres. El que mayormente tiene más vida es el cuervo. Y como te digo, utiliza su poder bastante bien. Ok. Uy, apenita se regeneró. Puede que a ti te puedan matar aquí, raza. Ok.
Ok. Cada rosa está recibiendo bastante daño por el estafador. Uy, apenita raza. Si yo la paso, usted también, pero lo va a dejar otro automático, ¿no? Recuerde de eso y manual. El desafío limitado en automático. Vamos a utilizar cada rosa, cuervo y primadona. El primer equipo que utilizamos. Recuerde que aquí están todos los automáticos. Y manual es más fácil. Le voy a decir eso. Siempre hay tu crío. Bueno, mega larva. El grandulón nos dan. Empezando. Ok. Tiene bastante daño. Está el cuervo. Necesitamos el cuervo para que le haga daño brutal a estos. La primadona regenerando. Ese veneno. Ok. Va bien la cosa. Está comportando bien este equipo. Sabe hasta el final, este sabe muy bien. Falla el algoritmo un poco. Está listo, regeneración. Ahí están haciendo bastante daño al mega larva. Ok, me gusta bien la cosa. Bien. Ahora otra vez. Más que traer un poco más de enemigos. Ok. Listo. Ahorita va a salir el cuervo con su power. Ok. Ocupamos la cara rosa para que tanque igual que el grandulón. Si te mataron a ti, inténtelo otra vez, raza. De ahí casi mataron al grandulón, ¿te diste cuenta? Bien. Me gusta, va bien la cosa. Deja tu like, raza, deja tu like. Suscríbete, pero deja tu like. Ahí está la demás etapa, raza. Etapa 1, 2, 3 y 4. Súper fácil. Bueno. Aquí salieron tres megalarvas grandes. Ok, aquí se va a saber realmente si funciona. Ahí no era necesario cuidar de la primadona, claramente. Y ahí está, bro. Van a empezar a tirar venenos por todos lados. No más enemigos por todos lados. Aquí, como te dije, aquí se va a saber realmente, bro. Papá, papá, pa. Cuervo, ocupamos su power. Primadona y regenerando penita, raza. Un venenazo que le echaron. Esas mega larvitas se puede complicar un poco. Puede que te hayan matado ahí a ti. Ok. El cuervo se regeneró. La primadona regenerándose. Va bien el equipo. Se está comportando bien. Nada más que no hay que dejarlo hasta el final, bro. No puede pasar. Pero sí le digo que te puede fallar una o dos veces el algoritmo. Pero lo vamos a tratar de poner varios automáticos. Pero este está comportando bien el cuervo ahí. Bien, falta ese chiquitín nada más. La primadona. Falta un mega larva. Ahí va. Pues ahí se pasa gente automático completamente. A la primera, bro. Bueno, pues ahí les voy a dejar. 6 desafío limitado en automático. Vamos a utilizar, bro. Atento. Este que está aquí. Y vamos a utilizar la cara rosa, bro. Recuerden eso. Bueno. La etapa falló un poco el algoritmo. Así que puedes intentarla hasta una, dos, tres veces. A ver si te funciona la primera. Pero si yo la paso, usted también, bro. Y pues necesitamos un poco como tanquear la parte de enfrente. Y además ya tenemos esta curadora que está aquí. Por eso no llevamos la primadona. Y claramente pues ahí hay otras formas que vamos a mostrar aquí también. No sé si muestre dos, tres veces automático, una sola forma. Y pero todo el tiempo váyanse en manual, como les digo. Ya que tiene su truquito. Bueno, ahí va bien. Vamos bien por el momento, bro. Ok. Me gusta. Ok. Vamos portando bien. Que va bien, no está recibiendo muchísimo daño, pero también
no hacemos tanto daño porque son como tanque, bro. Nomás para aguantar, para defender, pa. Bueno, aquí se está manteniendo bien. Cada rosa no recibe mucho daño. Regenera al chingazo. El enano tampoco recibe muchísimo daño. Puta madre. La realidad, la verdad, se va a saber en la última fase, bro. Aquí no pueden recibir daño, pero ya van a empezar a recibir un daño que no han recibido ni una de estas. Ok. Vamos bien. Al jefe. Aquí se va a saber la verdad, bro. El chaparrín que se vaya enfrente, pero lo aturden mucho todo el tiempo, ya que hace un daño brutal. Que ahí lo está haciendo, con dando vueltas. Ahí va. Portando bien la cara rosa ahí. Van a salir más enemigos. Excelente. Ahí ya van a empezar a recibir un daño que, como te digo, no había recibido. Está curando bien. Al momento exacto. Está el cuervo. Va bien. Pero no lo podemos de este porque puede morir alguno, bro. Ahí empezó la curadora. Recibiendo muchísimo daño, bro. Ahí se regeneró. Y puede que te hayan matado a ti, bro. Bestia, wey. Bestia, wey. Está regenerando bien. Creo que voy a tener que pasar un manual para. Creo que es muy fácil manual, bro. Tú me estás dando cuenta. Ya que pues el Rider pues cuida a los héroes de atrás. Y creo que la que hace que no le hagan daño al Rider. Y creo que es una batalla inútil ahí, bro. Porque como los de atrás no reciben daño, no están haciendo daño al Rider. Está recibiendo daño, pero no como debería. Mira, ahí murió uno. Pero el héroe de atrás como que lo protege un poco, güey. Ahí está pensando recibir, pues tiene que estar aturdido el Rider un poco, pero no un daño que tiene que recibir bien, pues, porque ahí va. Bien, 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 bien. Necesita morir ese héroe para que empiece a recibir muchísimo daño el Rider. Ok, ahí salió otro, ahí murió. Bueno, pues así se pasa, carnales. Tengan cuidado, así se pasa, una forma. Si no, la cara rosa utiliza el hijo de la luz, como te digo. Vamos a ponerle otra forma, raza.